Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues ya estamos a 13 de febrero de este 2023. Ya mañana es 14. Y bueno, pues ya andamos por aquí nuevamente con todos ustedes. Y bueno, pues empecé un poquito tarde, lo lamento, pero pues es que estas son cosas así. Música, pues obviamente sin copyright, para que señor Facebook no se vaya a poner especial. Una disculpa que ando aquí con el reflejo, pero pues ya hace más calorcito y demás. Deseando que pues se encuentren bien de salud, o por lo menos ya estén mejor todos ustedes. Y bueno, pues aunque no publiqué el flyer, ya no me di tiempo de publicar el flyer, pues ya andamos por aquí. Vamos a hablar de las Lupercalias o los Lupercales en este sentido, ya más históricamente. Y bueno, pues primeramente voy a empezar a compartir. Ya más adelante a algunas personitas les daré mi nuevo número de celular. Voy a seguir conservando el que ya conocen, pero para ciertas situaciones ya voy a utilizar otro nuevo número para que pues lo tengan. Y bueno, pues ya. Hoy vamos a hablar pues de los Lupercales o las Lupercalias en este sentido, ¿no? Ya en alguna ocasión ya habíamos mencionado un poco sobre esta festividad, dándole casi siempre pues entrada a lo que es directamente San Valentín y esta otra referencia histórica de este sacerdote. También, bueno, pues aprovechando un poquito, una enorme disculpa. Yo sé que el programa del día sábado no fue como que lo mejor. Es un gran proyecto. Agradezco a todos aquellos que me hicieron sus comentarios, sus referencias sobre algunos cambios que les gustaría que se hicieran. Voy a platicar esto, voy a meditarlo, pero bueno, pues ahora sí. Son 5:35 ya de la tarde, así que voy a tratar de hacer el programa en una hora, como siempre lo hemos venido pues haciendo en este sentido. Y bueno, pues ya saben, rápidamente, redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, como Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. Pues espero que ya estén bien, que ya estén alistando todo lo que van a hacer el día de mañana para los que van a festejar este pues 14 de febrero, para esas parejitas, pues que se cuiden mucho, o si ya están planeando tener pues pequeños, pues con todo. Y si no, bueno, pues recuerden que la pastilla de emergencia no es un método anticonceptivo, entonces mejor utilicen cualquier otro método anticonceptivo. Estos son consejos innecesarios que les doy yo para todos ustedes, para que este 14 de febrero pues se la pasen súper genial con sus novios, novias, parejas, esposos, esposas, amantes. Ah, bueno, que hoy también, entre comillas, es el día del amante, pero ahorita vamos a entrar a esa explicación de por qué es el día del amante. Y pues utilicen muchos preservativos, no son tan caros, hay algunos que da el Seguro Social o el Centro de Salud. Y si no, pues cómprense unos, hay paquetitos desde 3 preservativos hasta el paquete Jumbo de 200 piezas. No son tan caros y con eso pues pueden pasársela súper genial, o como decía por ahí un amigo del que no puedo decir su nombre, pero que decía, hay que pasarnos la bomba, yo me la paso bomba. Entonces pues deseo que todos ustedes puedan pasársela genial el día de mañana, por si van a hacer pues reservaciones, si ya tienen reservaciones en algún lugar, pues pásensela genial. Acuérdense que pues hay que cuidarse de las enfermedades de transmisión sexual, todo con responsabilidad, todo consensuado, todo platicado. Pásenla muy, muy padre el día de mañana, donde quiera que la vayan a pasar. Si van a regalar flores, chocolates, híjole,
pues acuérdense que apenas va a ser quincena y que pues sí están caritos los regalitos, los detallitos, las flores creo que son las más caras, al igual que los chocolates. Y pues no se diga más de los hoteles, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a entrar a este tema de los Lupercales. ¿Qué son los Lupercales o qué es la Lupercalia? Bueno, pues resulta que este era un festejo que se hacía desde la antigüedad, desde los griegos, los romanos, incluso los nórdicos o los vikingos tenían su celebración referente a este periodo de febrero. Por tanto, bueno, pues es importante mencionar históricamente las referencias que originan el 14 de febrero o el Día de San Valentín, el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Amigos, o como le quieran llamar. De hace unos años para acá, no tiene muchos años, tiene pocos años, que se estableció que el día 13 de febrero es el Día de los Amantes. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se hace referencia a que pues cuando hay personas que en este sentido pues tienen por ahí pues más de una pareja, pues tienen que dividirse porque pues está la oficial o el oficial y eso es para pasarlo pues con la oficial el 14, ¿no? Sin embargo, pues también hay una referencia a esta fecha del 13 de febrero que casi nadie ha tocado. Mucho se ha hablado de las Lupercalias, incluso en eventos que ha realizado ciertas producciones como Cats Production, las producciones de Sade, en canales de YouTube se ha hablado de las Lupercalias, pero resulta que las Lupercalias tienen una gran historia, grandes referencias históricas, más allá de las simbólicas, más allá de ciertas leyendas que se van a mencionar o que yo les voy a mencionar aquí, pues resulta que este festejo tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Desde la fertilidad, desde la abundancia, desde alejar a los malos espíritus para que pues las mujeres sean fértiles, para que los hombres también pues sean hasta cierto punto fértiles y que de esa manera pues trajeran más hijos al mundo, sobre todo varones, ¿no? Y no es que fuera patriarcal o que estemos hablando de unas cuestiones patriarcales como tal, simplemente tiene todo su referencia histórica como biológica en este sentido. Entonces, pues bueno, vamos a dar estas explicaciones. Voy a dividirlo primero en el significado que se le da a la Lupercalia, luego parte de la historia, algunas otras referencias que se dan y por qué las flores son demasiado importantes para este festejo, al igual que en la antigüedad, porque para los paganos o las personas en este sentido que se dedicaban a realizar este tipo de ceremonias o este tipo de rituales, pues finalmente utilizaban sangre, leche, cabras, incluso lobo, pieles y demás, para que pues todos ustedes sepan un poquito más de historia y sepan la referencia del 14 de febrero y realmente ¿qué es lo que ustedes están celebrando? Si realmente están celebrando San Valentín o están haciendo referencia en este sentido a los Lupercales o las Lupercalias, como se le conoce, ¿no? Todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué y bueno, pues es importante que podamos entrar en materia en ese punto porque pues prácticamente la gente no conoce estas referencias y a veces muchos celebran varias cuestiones de esta índole, pero pues no saben realmente qué es lo que se está celebrando o qué es lo que no se está celebrando. Por tanto, pues para eso son las Lupercales, es decir, este famoso San Valentín, como ahora se conoce, o este famoso 14 de febrero,
donde se hacen ahora estas bodas en masa gratuitas que proporciona el mismo Estado o el mismo gobierno en diferentes países, pues no todo fue tan bonito, tan agradable en este sentido como se conoce ahora, ¿no? Que ya no están las cenas románticas, las comidas románticas, los hoteles de diferentes, posibilidades económicas en este sentido y demás. Por tanto, bueno, pues siempre ha tenido un trasfondo la mayoría de las festividades que pues no son tan agradables a simple vista y que pues obviamente también pueden ser como muy oscuras, muy sangrientas en esta cuestión. Pero pues es importante saber realmente por qué se está festejando este tan famoso 14 de febrero de cada año, señores. Y que pues ahora ya es una fecha meramente comercial y que pues obviamente la gente gasta mucho dinero porque ahora se dice que si tú no obsequias algo o entre más obsequios des, es la manera en que tú vas a demostrar cuánto es el amor que le tienes a los tuyos o a la persona especial. Pienso yo que realmente pues es más la presión en este sentido social y mercadológico que se le da a esta festividad que realmente reflexión sobre todo esto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues resulta que la raíz, ahora sí vamos a entrar de lleno a esta parte. Resulta que las Lupercalias o los Lupercales nacen, ahora sí tienen una raíz etimológica del griego y que posteriormente es del latín. Resulta que aquí, para entrar de lleno, se dice que enero era Janus y febrero era Februaris, es decir, el mes 12 o el último. Resulta que para los nórdicos estas fechas tenían simbolismos que era antes del solsticio y posterior al solsticio. Y estamos hablando que es una fecha posterior al solsticio y que apertura que viene el nacimiento de la luz, el nacimiento de el triunfo del rey sol como tal. Y para algunos nórdicos, depende de la región, resulta que en este febrero o en este februaris daba el nacimiento o se le daba entrada a los primeros momentos en que llega el sol o cuando empieza a nacer esta primavera. ¿Por qué? Cuando yo les hablé del solsticio de invierno, resulta que yo les mencioné que hay una leyenda del rey Tronco y del rey Acebo, que eran dioses. Uno reinaba en primavera-verano y el otro en otoño e invierno. Resulta que el rey Acebo es quien reina en otoño e invierno, principalmente invierno, y Tronco resulta que reina primavera-verano. En este sentido, cuando termina el solsticio de invierno, que empieza a partir, o se pensaba en la antigüedad que comenzaba a terminar esta parte del invierno en febrero, pues entonces, como comenzaban los primeros días de febrero, que ya empieza a verse los rayos del sol más prominentes, a sentirse más calor y demás, bueno, pues resulta que aquí se hace una celebración para los nórdicos en donde nuevamente se enfrentan el rey Tronco y el rey Acebo. Aquí, para esto, el rey Acebo es vencido por el rey Tronco y nuevamente el rey Tronco pasa a tener el poder estacional de primavera-verano, donde se pretende que la tierra sea más fértil, que haya más cosechas, que las cosechas o los frutos sean de mejor calidad y obviamente se espera que en estas fechas, por las fases lunares en las que nos encontramos,
se le dé pues entrada a que las mujeres sean más fértiles que en otros meses y que por tanto pues haya más abundancia y haya más embarazos. Bueno, en la etapa de los nórdicos o en esa época era lo que se pretendía, ¿no? Que hubiera más civilización y dejar más descendencia. Ahora, en este sentido, resulta que de esta manera Februaris o los Februaris y en este caso las Lupercalias o los Lupercales se celebraban el 15 de febrero. Es decir, en aquellos tiempos, ¿por qué? Porque había una monarquía romana, obviamente, y entre los que eran siglos 153 antes de Cristo se anticiparon las elecciones para los magistrados. En este sentido, pues resulta que para el 1 de enero y a partir de entonces se marcó oficialmente una fecha ya como tal en el año romano, cuando posteriormente llegó el calendario juliano y después hubo un ajuste a un calendario gregoriano. Por tanto, se dio nacimiento a este mes de febrero, que eran los februaris o posterior a los solsticios de invierno. Por tanto, resulta que desde los griegos se hacían estos festejos, así como desde los nórdicos, y también para los romanos empezaron a celebrar estas famosas fiestas llamadas Lupercales y que en latín se conoce como Lupercalia. Esto, pues, es de la raíz etimológica. Los Lupercales en griego era, bueno, no en griego, más bien los Lupercales o los Februaris eran conocidos por los gregorianos como Februaris. Posteriormente, en el latín se conoce como Lupercalia, que hace referencia al dios Luperco, es decir, al dios Lupus para los romanos, quien era el lobo, representado por un lobo, y que se relacionaba con el dios Fauno o el dios Pan. ¿Quién era el dios Pan? Bueno, como ya me estoy uniendo a la tecnología, ya tengo aquí mi otro teléfono. Este es mi teléfono pasado, pero en este ya tengo otro número nuevo. Por tanto, pues ya para no ocupar las computadoras, que de hecho aquí las tengo, voy a mostrarles la imagen que se creía que tenía pues el dios, en este caso el Fauno o el dios Pan. ¿Ok? Para que pues ustedes puedan verlo o se los pueda mostrar. Resulta que el dios Fauno o el dios Pan, en esta, aquí sí se ve. Ay. No sé qué hice. Es que le muevo de más a mi teléfono y pues se mueven aquí está. Resulta que así es la imagen, a ver, ahí. La imagen que se tiene del dios Fauno o del dios Pan. Es decir, que era mitad cabra, mitad cuerpo humano, el cual pues tenía dos cuernos como de cabra, que podía cantar una especie de flauta, entre otras cosas, que era lo que se conoce como los sátiros. El cual, déjenme decirles, que también se relacionaba con el Bafomet o el Bafo, o sí, Bafomet, que estamos hablando que el Bafo también tenía esta semejanza, ¿ok? Ahora, aquí, ahí, Bafomet. Ahora se los voy a mostrar imágenes de un Bafo. Más o menos, un Bafomet lo podemos encontrar así. Es decir, también es una especie de sátiro para algunas personas que lo ven así, que tiene patas de cabra, que es mitad cabra, mitad humano, y que por tanto tiene cuernos. En este sentido, bueno, pues resulta que ese era un dios Fauno o el dios Pan para los griegos. Dios Fauno era para los romanos o el Lupus, en este sentido, para los griegos era el dios Pan. Tenían las siguientes características.
eran protectores de los rebaños por la semejanza de su figura, es decir, que eran mitad cabra y mitad humano, ¿ok? También resulta que no solamente protegían a los rebaños de los lobos, también se encargaban de la fertilidad sexual de hombres y de mujeres, y sobre todo de la abundancia y también en cierta parte de las cosechas en este sentido. Por eso es que se hacían las fiestas de la felaria, o decir felaris en latín fúnebre, es decir, se relacionaba con los dioses de lo funesto, es decir, se rendía homenaje también a los antepasados y a los fallecidos, para que de esta manera, en este preciso mes, entonces la tierra fuera más fértil que en otras temporadas. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que para ellos era muy importante que una tierra fuera fértil cuando comenzaba a haber calor, cuando los rayos del sol comenzaban a calentar la tierra. Por tanto, pues para los griegos, para los romanos, así como para los nórdicos, era muy importante hacer esta consagración con la naturaleza. Finalmente, eran rituales que se hacían para estar en comunión con la misma naturaleza y con los mismos elementos. Ahora, para estas Lupercalias, resulta que aquí decía que se celebraban ante diem, o es decir, equivalente a los 15 de febrero. Sin embargo, lo cierto es que hay datos de acuerdo a un libro bastante interesante que yo me encontré aquí en internet, que ahorita les voy a dar el nombre, que dice que estas festividades de los Lupercales o las Lupercalias tenían alrededor de una celebración de 3 días, que comenzaba el 13 de febrero para culminar el 15 de febrero. Por tanto, en este sentido, tenían una ceremonia de iniciación y una ceremonia de despedida, o es decir, un ritual de iniciación y un ritual de despedida. Aquí lo que se pretendía primeramente en los Lupercales, que el día 13 de febrero se hiciera esta ceremonia ritualística, que era prácticamente una ceremonia de iniciación para los jóvenes y para las mujeres en edad fértil o jóvenes, o que ya comenzaban con, en este sentido, con su periodo menstrual, para que de esa manera pudieran embarazarse. Ahora bien, resulta que su nombre, pues como yo le decía, se deriva de lupus o de lobo, que era el animal que también era representaba al dios Fauno o al dios Pan. En este sentido, también se representa por el macho cabrío, que el macho cabrío era el que les comento, es el conocido Bafomet. En este sentido, aquí su comunidad rural de los griegos lo tenía como un símbolo de fertilidad. Y no solamente como un símbolo de fertilidad, sino también en este sentido era lo siguiente. El Bafomet o el macho cabrío representa muchas cuestiones, pero eso será en otro programa. Una de esas cuestiones era la unión de lo masculino con lo femenino, era la dualidad, porque no puede haber una vida sin una muerte y no puede haber una germinación sin ciertos elementos. Y sobre todo para el humano, no puede haber vida si no hay la unión de un óvulo con un esperma o con el semen. En este sentido, pues resulta que por eso el Bafomet tiene cierto simbolismo con esto. Al igual que el dios Pan, como el dios Fauno, tienen estas características, porque dicen, es quien cuida los rebaños. Lo siguiente. En la antigüedad, ¿quiénes cuidaban los rebaños? Los hombres eran los que se iban, y no es que fuera una cuestión patriarcal.
los hombres eran los que se iban a realizar este tipo de trabajos pesados al campo y se llevaban por días a las cabras o a los animales a pastar. Y las mujeres lo que hacían era que recolectaban las semillas y quienes preparaban la tierra para poderla hacerla fértil y pues obviamente para sembrar. Por eso ellas se encargaban del hogar, no por esas cuestiones, sino porque se repartían las tareas. Recordemos que no puede haber un día sin una noche, no puede haber una vida sin una muerte. Bueno, pues resulta que estos dioses representaban toda esa dualidad y esta unión de lo masculino con lo femenino. Por eso es que el dios Pan tenía esas características que también asemejaban al macho cabrío. Ahora, en este sentido, pues resulta que los Lupercales, que eran estas ceremonias que se hacían por 3 días consecutivos, era uno, la unión de lo que ahora se conoce como el padre, la madre y el hijo. La unión de cuerpo, mente, cuerpo, cuerpo es espíritu, cuerpo y alma, sí, era el cuerpo físico, la mente y el espíritu en este sentido. Por tanto, debían de durar 3 días este sistema ritualístico. Para ellos era que en esos 3 días era la representación de la unión como tal. Asmodeus, Asmodei, ok. Al ratito veo tu mensaje porque no puedo visualizar ya ahorita en el teléfono que es el que estoy ocupando. Y en el otro pues lo estoy ocupando para enseñar las imágenes. Ahora bien, pues resulta que aquí en esta consagración debía de haber sacerdotes. Normalmente los sacerdotes eran sacerdotes y sacerdotisas. Los sacerdotes eran para comenzar a preparar el ritual hacia los hombres, o, en este caso, y las sacerdotisas eran ocupadas, o estas mujeres sabias, eran ocupadas para preparar a las mujeres jóvenes para ser iniciadas en estos rituales. Ahora bien, en estos rituales podían participar todos, hombres, jóvenes, jovencitas, hombres maduros, ya ancianos, ancianas, pero a los que no se les permitía en este sentido participar era a los niños ni a las niñas, porque todavía no estaban en esa edad para iniciárseles en esta etapa. En este sentido, pues resulta que se hacía una congregación especial de estos sacerdotes, que eran los Lupercos o los Luperci o los Sodales Luperci, que eran, decir, los representantes de él, o eran los amigos del lobo, o eran los representantes del lobo en este sentido. Debían ser de origen pues adolescente, deberían de tener una iniciación en su edad adulta y que pues obviamente debían irse a una misión especial también que era por 3 días. Esos 3 días ellos tenían que cazar en el bosque, encontrar sus propios alimentos, crear su propio fuego y de esa manera ellos iban a probar ante el sacerdote y ante su civilización que ya estaban en edad de ser fértiles. Ellos, antes de hacer esta celebración de los Lupercales, tenían que pasar por este ritual de 3 días en este sentido, donde estos chicos tenían que ser abandonados en los bosques o en tierras lejanas para que ellos se enfrentarán a estos peligros y una vez que ellos pasaban esta prueba, entonces pasaban a otra ceremonia ritualística en los Lupercales, que era el 13 de febrero. 3 días antes de este 13 de febrero, estos jóvenes que ya se encontraban como en esa edad fértil eran abandonados para que en esos 3 días ellos pasaran unos viajes simbólicos también que les llamaban,
para que fueran dignos en su civilización, y a partir del 13 de febrero que duraban estas ceremonias ritualísticas de los Lupercales, que era 3, 14 y 15, se hacía otro ritual. Eso es algo de lo que no hablamos el día sábado, porque pues entiendo algunos comentarios por ahí que me hicieron llegar el día de ayer, que les hubiera gustado que se hubieran mencionado otros datos más, pero bueno, pues ya los estoy mencionando aquí. Pues decía, en ese tiempo era un tiempo sagrado y transitorio en donde pues obviamente los humanos tenían que sacar sus instintos también de sobrevivencia y sin embargo seguir teniendo esa capacidad humana de pensamiento y obviamente de raciocinio. Por tanto, se reunían el 14 de febrero, ¿sí?, en una gruta y en un lugar en específico para que pues se simulara un ritual. Es decir, vamos a lo siguiente. Hay un ritual que obviamente no se va a encontrar tan fácilmente en internet, porque ese tipo de rituales o rituales iniciáticos en este sentido, porque para ellos eran muy importantes, eran de voz a voz. Sin embargo, hay documentales que más o menos te dicen cómo se llevaban a cabo este tipo de rituales. Se dice que una vez que estos chicos eran abandonados y que sobrevivían por 3 días en un bosque y que regresaban ellos solos en el periodo de entre el 13 al 14 de febrero, que normalmente debería de ser el 13, solos, con una cabra sacrificado o con un animal sacrificado o con el corazón de algún animal que hubieran cazado y que pues obviamente tenían que demostrar que venían de haber sobrevivido a ciertas circunstancias de la misma naturaleza. En ese momento, cuando era el 13 de febrero y se hacía esta ceremonia, resulta que se les empezaba a preparar en la mañana del 13 de febrero, pero el ritual comenzaba en la noche, los 13 de febrero. Eran rituales lunares por las fases de la luna, no eran rituales solares. Se dice que el ritual solar, del que un día vamos a hablar, para esta preparación de estos chicos tenían que ser preparados en un ritual para ser abandonados y que debían de ser abandonados en el primer rayo del sol, es decir, en el amanecer, es decir, cuando estaba amaneciendo. Estos niños tenían que ser abandonados en la entrada del bosque para que ellos se profundizaran y fueran alimentados. No podían ser guiados por ningún padre, por nadie. Tenían que ser abandonados y ellos tenían que regresar a los 3 días a esa entrada al amanecer. ¿Ok? Entonces, en el 13 de febrero, lo que hacían los sacerdotes era lo siguiente. Los sacerdotes que representaban al lobo, de hecho, los sacerdotes se tenían que vestir con pieles de lobo para simular que eran los lobos. Estos sacerdotes se preparaban con pieles de lobo que ya tenían previamente pues, elaboradas. Juntaban un rebaño grande de animales, principalmente cabras, a veces también perros, pero casi siempre eran cabras. Porque pues la cabra representa esa fertilidad, representa esa unión de lo femenino y lo masculino, representa o simboliza al dios Fauno o al dios Pan en este sentido. Por tanto, en esta cuestión, ok, Benjamín Hermosilla, hermanito, muchas gracias, pero más al ratito contesto tu comentario en privado. En este sentido, ellos tenían que juntar un rebaño grande de estos animales que eran las cabras,
para que una vez que ya habían sido alimentadas con pastura, que habían descansado porque tenían que estar previamente descansadas, que ya habían sido bien alimentadas, las iban a sacrificar. Ahora, en este punto, pues déjenme decirles, para llegar a esto, hay una leyenda. Esta leyenda se remonta a honor a Rómulo y Remo y en el Monte Palatino, que es donde esta loba los rescató y los crió. Ahora, en la colina central es donde se llevaba a cabo la tradición de donde se fundó Roma. Es decir, había un lugar para el fauno luperco. Se conocía como un lugar sagrado o un ara sagrada, lo que ahora se conoce como una piedra de los sacrificios. Ahí se tenía un espacio para venerar al dios fauno o al dios Pan en este sentido. Por eso es que se sacrificaban las cabras, porque era en honor al dios Pan o al dios fauno en este sentido. Ahora resulta que aquí, pues estos personajes, se dice que estos personajes de Rómulo y Remo, pues eran gemelos, y que pues obviamente una loba los alimentó y los crió en este sentido. Por tanto, pues por eso es que las Lupercalias se hacían en honor también a ellos y se hacía una representación de estos personajes que eran los gemelos. Estos gemelos también simbolizaban esa unión de lo masculino y de lo femenino, era de la unión de lo masculino y de lo femenino, o de la mujer y del hombre en este sentido. Por tanto, pues resulta que aquí se dice que se veneraba en una higuera y que se era llamada Rumanilis, que era una higuera salvaje en el Monte Palatino y que se encontraba cerca de una gruta lupercal o en una gruta de lobos en este sentido. Se decía que era un árbol consagrado a la diosa Rumina. Y pues obviamente en este sentido también debía de haber una diosa femenina o una representación femenina para que de esa manera se le diera entrada a esta unión de lo femenino y de lo masculino. Por tanto, en ese sentido, bueno, pues resulta que aquí había un ritual bien interesante. Era una especie de procesión que se hacía, pero para que esto se pudiera hacer, los jóvenes que ya habían sido iniciados en esta casa para que posteriormente fueran iniciados en esta parte de del rito de los Lupercales, una vez que llegaban ya como tal al Monte Palatino, eran aseados, no podían hacerse un ritual iniciático si ellos no eran aseados. Eran bañados principalmente en un río, eran limpiados y tenían que vestir túnicas blancas, porque el blanco representa la pureza en este sentido. Por tanto, a los hombres se les ponían túnicas blancas que posteriormente iban a ser desgarradas. Ellos eran vestidos con blanco y eran reunidos en una especie de círculo por estos sacerdotes lupercos. Y aquí el sacerdote lo que hacía era sacrificar a los animales. Sacrificaban a las cabras, pero antes de sacrificarlas, ordeñaban o les pedían a estos jóvenes ordeñaran a estas vacas con la leche. Es decir, al ordeñarlas tenían que sacar la leche. Juntaban la leche en baldes especiales y esa leche era ocupada para ser bebida por los sacerdotes y por los iniciados. También eran bañados en leche para purificarse. Estos jóvenes en estos rituales eran pasados también por un llamado ritual de fuego. Este llamado ritual de fuego era para darles purificación a su cuerpo y que muriera
el niño para pasar a ser el joven, ya como tal, que iba a ser fértil para poder tener o formar una familia propia y ser un jefe de familia en este sentido. Por tanto, resulta aquí que ellos pasaban por ese ritual para después, una vez que en ese inter de este ritual, las cabras eran sacrificadas, eran degolladas y posteriormente eran descuartizadas. Cuando eran degolladas, la sangre que sacaban de ellas se vaciaba en unos baldes también grandes y especiales, que normalmente eran vasijas o de madera o de barro en este sentido. Esta sangre se les daba una parte a beber a todos los que estaban en esta ceremonia y posteriormente esa sangre era untada en los cuerpos de los iniciados para que posteriormente con las pieles de los animales o de las cabras se limpiaran esa sangre. Y de esa manera, pues resulta que las cabras eran descuartizadas, como también tenían que ser ocupadas sus vísceras, su piel, y con ellas hacían látigos especiales en ese momento. O se creía que se hacían látigos, donde los sacerdotes les enseñaban a estos chicos iniciados a hacer látigos con las partes de las pieles de las cabras para poder azotar a las mujeres. Resulta en este sentido, pues aquí, aquí se hacía un recorrido desde el sur del Monte Palatino y que llegaba en este sentido al Ara Máxima de Hércules, es decir, a un antiguo altar situado en Roma, en las proximidades del Tíbet. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Pues resulta que pasaban por este altar y por el altar del Consus, que era uno de la mitología griega, que era el protector de los cereales, es decir, el protector en este sentido de las semillas del trigo, para que de esa manera, pues, la tierra fuera más fértil y siempre tuvieran semillas sanas, semillas abundantes. Ahora bien, cuando se terminaba esta ceremonia, los propios lupercos les desgarraban la ropa a estos iniciados o a estos chicos. En este sentido, resulta que ellos tenían que pasar caminando o llegar hasta la civilización, y una vez que llegaban a esa civilización, las mujeres que vestían túnicas blancas también para la pureza y porque eso denotaba que eran mujeres puras o que nunca habían sido tocadas, pues resulta en ese sentido que a estas mujeres se les desgarraban las ropas, es decir, para que estuvieran completamente desnudas. Estas mujeres se tenían la creencia en esa antigüedad de que si eran azotadas con los látigos de estas cabras, el dios Fauno o el dios Pan las iba a hacer mujeres fértiles. Por la fase lunar, las fases lunares que se tenían, se guiaban ellos para saber qué mujeres ya estaban aptas para iniciarse en estos rituales de las Lupercalias, que es el origen del 14 de febrero. La sangre, aparte que representaba la vida, bueno, principalmente representaba la sangre, la vida, y era el sacrificio que se le pagaba a los dioses por una vida sana y larga, ¿ok? Por eso es que el color rojo que ahora nosotros vemos en todos estos adornos u obsequios del 14 de febrero es por lo que se hace. Entonces, en este sentido, ese es el simbolismo el rojo para el 14 de febrero, porque es la sangre y es la vida. Ahora bien, resulta también que en estos lupercales, las mujeres pedían ser azotadas. Si una mujer no era azotada, era indigna y tenía que ser expulsada de esa civilización.
Okay. Se creía que estas mujeres comenzaban esta iniciación de 3 días y que las cuales tenían que ser o seguir siendo azotadas por 10 días aproximados posteriormente a estos 3 días del festejo de los Lupercales. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos, y este es un análisis que se hace, 10 días porque son los 10 días equivalentes a que una mujer es fértil después de que haya terminado su menstruación. Es decir, una vez que tú menstruas, obviamente menstruas cuando no estás embarazada, una vez que terminas su menstruación, el primer día que se cuenta es al siguiente día en que terminas tu menstruación. Y a partir de ese primer día son 10 días en los que tú vas a ser más fértil que en otros periodos. Es decir, que ese periodo de ovulación en que el otro óvulo se va preparando y está apto o debería de estar apto para embarazarse si sostienes una relación sexual sin protección, o se te rompe el condón, o tu método anticonceptivo no funcionó. ¿Ok? Por eso es que en estas celebridades venía todo un ritual que podía durar hasta 10 días, en donde diariamente las mujeres eran azotadas al anochecer y al amanecer por 10 días en sus hogares, o bien cuando eran emparejadas con alguno de estos jóvenes en estos rituales, no podían sostener relaciones sexuales sin... ¿Qué? No sé. Perdón, es que me mandaron un mensaje medio extraño. No sé. Pero bueno, pues resulta que no se permitía que las jóvenes, si no se emparentaban con alguien, no podían tener una relación, o si no había una promesa de antemano. En estas celebridades sí se permitía tener orgías entre gente ya mayor o los que ya estaban prometidos para posteriormente entregarlos a la familia del prometido, en este caso. Ahora bien, pues resulta que al ser una festividad de purificación, que era la fiesta de purificación y era una procesión como tal de la misma, resulta que para esta iniciación de estos rituales lupercales era una procesión que ahora se conoce como la procesión de la Candelaria. ¿Recuerdan que la Candelaria se celebra los primeros días de febrero, que es el 2 de febrero? Bueno, esta fue sustituida posteriormente y que sustituyó a estos 3 días en donde los jóvenes eran abandonados en la entrada de un bosque. Ahora bien, en este sentido, pues como era una fiesta de purificación, fue posteriormente modificada. En este sentido, vamos aquí. Resulta que aquí, pues estos rituales... que eran llevados a cabo no solamente por los romanos, sino también por gente como los nórdicos y entre otros, que recordemos que eran pagados, pues ellos consideraban en este sentido que de esa manera el dios Fauno, Luperco o Pan, en este sentido, pues iba a darles más abundancia, iba a hacer que las mujeres fueran fértiles y que si aún ellas no tenían su periodo menstrual, con estos azotes en estas fases lunares, ellas iban a poder comenzar a tener esos sangrados o lo que algunos le conocen como regla o menstruación. Ahora bien, en este sentido, iban golpeando en su camino a las mujeres con las pieles de estos sacrificios que hacían de las cabras llenos de sangre. También los sacerdotes lupercos golpeaban a las mujeres. Pero aquí lo que estaba como mejor visto es que las mujeres elegían, aquí se les permitía que las mujeres podían elegir con quién intimar en esas festividades. No el hombre las elegía, el hombre podía azotar a las mujeres
y las azotaba en parte de la espalda, en glúteos, en muslos, en la parte inferior de las piernas, o sea, atrás o sea, debajo de los glúteos, era donde se les permitía azotar a las mujeres. Incluso se permitía que les azotaran una parte del vientre o del estómago bajo, pero no podían sangrarlas en este sentido. Eso era para que ellas pudieran ser fértiles y pudieran excitarse también. Se supone que la sangre permitía que la sangre de ellas fluyera más rápido y que ambos pudieran llegar a un grado de excitación. Eso es algo de lo que no se ve en muchos videos de YouTube. Y bueno, pues en este sentido, aquí se dice que los lupercales tenían ese fin, que aunque posteriormente ya no eran bien vistos, resulta que fueron prohibidos, ¿no? Porque pues ya llegó la iglesia y pues la iglesia decía que nada más había un solo Dios y que eran rituales dirigidos a Satanás y demás. Y lo cierto es que no era así en este punto. Sin embargo, bueno, pues la iglesia, como siempre hemos visto, que la iglesia siempre muy doble moralista. Ahora bien, resulta que estos lupercales fueron prohibidos por Gelasio I a finales del siglo V. Por tanto, pues estas festividades dejaron de celebrarse gracias a los cristianos. Sin embargo, pues resulta que hacían sus celebridades o sus festejos de manera clandestina. Por tanto, es decir, se reemplazó por la festividad de San Valentín, que llega este santo en el siglo III después de Cristo, obviamente, y que fue ejecutado un 14 de febrero, y la purificación de la Virgen, que es el día 2 de febrero, que es la fecha a la que se cambió por este ritual de iniciación que se hacía antes de comenzarse esta festividad de los lupercales. Ahora bien, resulta aquí que también hay otra versión de por qué se celebraban los lupercales. Se dice que en la fundación de Roma, pues obviamente era recogida por, entre otros, por Livio, Virgilio, y se relata por un hijo de Palas o Palante que emigró en este sentido y hasta orillas del Tíbet, quien fundó una ciudad en esta colima llamada Palatino o Palatinium, en este sentido. Palatinium era en latín y se traduce a Palatino, que se derivaba del nombre de Palanteo o el Valle de la Arcadia, de que el fugitivo era originario. Resulta que aquí, para ser levantada sobre esto, se utilizaron huesos de sus hijos para poder levantar esta ciudad. En esta cuestión, pues resulta que también lo es que se relaciona con el dios Pan Licio o el fauno Luperco, que era la divinidad de los pastores, y se le consideraba como el instaurador de las Luperquias para el 15 de febrero. En estas festividades, pues los jóvenes, como les decía, paseaban semidesnudos, manchados de sangre, con pieles, donde azotaban a estas mujeres, y el látigo era conocido como Amicula Lunionis, en este sentido. Esta festividad, pues, tenían categorías de rituales de purificación, como yo les decía, y también tenían el nombre de Dies Februaris, es decir, Día de la Purificación. Era prácticamente un Día de la Purificación. También lo que se hacía por estos tres días es que para los animales que habían sido sacrificados y estaba esa sangre, pues resulta que esa sangre era regada, esa sangre era regada en este sentido en esas tierras que iban a ser fértiles o donde se iban a sembrar esas semillas o donde se iban a recoger posteriormente esas semillas
para que con esa sangre se nutriera a esas tierras. También las mujeres, pues obviamente eran untadas con esta sangre de estos animales, pero casi siempre mediante los látigos que tenían que ser humedecidos en un balde que llevaban estos hombres para poder azotar a estas mujeres, y que estas mujeres lo que hacían era untarse con ese balde, y las mujeres eran las que llevaban estos baldes o estas vasijas a estas tierras para poder, en este sentido, vaciar esa sangre sobre esas tierras. Por eso les digo que es muy interesante este tema, porque aquí dice que se relaciona al hijo de Palas de esta manera, o de Palatinum, en este sentido, como una divinidad civilizadora. Por eso es que los lupercales eran importantes. Se intentaba de crear, o más bien de expandir una civilización, que hubiera más descendientes en este sentido. ¿Ok? Ahora, por otro lado, resulta aquí, resulta que aquí, cuando estas festividades se llevaban a cabo del 13 al 15 de febrero, era para purificar la ciudad. Por eso era el día de la purificación, para liberar a la salud y a la fertilidad. Así que era un ritual de limpieza más antiguo para dar principio a la primavera y hacer honor al mes de febrero, que era Februaris en este sentido. Ahora bien, aquí hay otro dato muy, muy interesante, porque resulta que para los nórdicos se festeja para los nórdicos se festeja el inicio de la primavera. Es el despertar de las diosas y de la bendición del arado. Era una festividad dedicada al Disablot, se conocía como Disablot o las Disir. Resulta que esta festividad de las Disir era, en una mitología nórdica, representaba la colectividad de seres divinos femeninos, como lo era Freya y muchas otras diosas más, excepto que no se mencionaban como tal en este sentido. Aquí se creía que estas mujeres rompían sus cadenas y que despertaban pues de un sueño que habían tenido que estar en el solsticio de invierno. Por tanto, aquí, al ser una bendición del arado y las festividades de la Disir, en ese momento se inicia la primera arada y comienza la siembra. Se decía que se producían nuevos nacimientos gracias a esta celebración de las Disir, que se llevaba a cabo con estas, fíjense, con estas, voy a ponerlo aquí, se llevaba a cabo con esta festividad y con estas fases lunares. Esas fases lunares siempre servían de guía para saber el periodo más fértil de una mujer, no solamente por las brujas, sino era un parámetro con los que se daban cuenta que con determinadas lunas las mujeres entraban en un periodo de sangrado o periodo menstrual, o en qué periodo podían embarazarse más fácilmente estas mujeres. También se relacionaba de la siguiente manera. Con una planta llamada mandrágora, que es la planta de la fertilidad. Esta planta de la mandrágora, si la vemos en películas y si la vemos así al natural, tiene mucha semejanza con un cuerpo humano. Por eso se dice que es la planta de la vida. Esta planta tiene muchas propiedades y la mayoría de las veces en estos rituales de las lupercalias, voy a prender la luz. Regresé. Resulta que en estos rituales de las lupercalias, a estas mujeres, tanto en las celebraciones nórdicas como en las celebraciones griegas y romanas, se les daban brebajes a estas mujeres antes de ser azotadas por
los primeros, o sea, primero eran azotadas públicamente por 3 días que duraba esta celebración del 13 al 15 de febrero. Se les daban estos brebajes a estas mujeres para que pudieran ser más fértiles por las propiedades de esta planta. Posteriormente, pues estas mujeres eran azotadas ya en su casa o en privacidad por 10 días consecutivos en la mañana y en la noche y tenían que seguir bebiendo estos brebajes con estas plantas y muchas otras más. Ahora bien, aquí también resulta que hay otra leyenda bien interesante en este sentido. ¿Por qué? Resulta que hay posteriormente otra leyenda que se da en Alemania también con este periodo de los Lupercales. Resulta que hay una planta conocida como la flor de no me olvides. Así se llama, flor de no me olvides. Si ustedes van a una florería o en un puesto, obviamente, pues no en todos, pero por ejemplo, en el mercado de Jamaica, hay lugares que sí tienen esa flor, pero no es cualquier flor. Ahorita les voy a enseñar. Flor de no me olvides. Ahí está. Imágenes. Resulta que la flor de no me olvides. Ahí sí se ve. Esa es la flor de no me olvides. Es decir, esta flor. Aquí está. Esta flor de no me olvides es azul. Es una flor de color azul fuerte, entre azul, más o menos como azul rey, con parte de color blanco en el centro, amarillas y a veces botoncitos rojos, en este sentido, que es donde va el polen, pero casi siempre es amarilla. Tiene 5 pétalos como tal, y esta flor de no me olvides la confunden con la flor de lis. La flor de lis no tiene nada que ver con la flor de no me olvides. ¿Por qué? Se las voy a enseñar. Esta es una flor de lis, no tiene nada que ver, son simbolismos totalmente diferentes. Resulta que esta flor de no me olvides tiene varias leyendas. Entre ellas, una de las leyendas más importantes se relaciona en Alemania, en la antigüedad, donde había una pareja de enamorados, pero resulta que esta chica no se dejaba conquistar por nadie. Resulta que ve una chica que era muy guapa y que tenía muchos pretendientes. Y resulta que ella decía que ninguno de esos pretendientes era digno de ella. Por tanto, esta mujer en un paseo con uno de estos chicos del cual ella sí sentía afecto, es decir, ella se había enamorado de este chico, resulta en este sentido que ella, para saber si este chico era digno de ella y pues obviamente contraer matrimonio, hacer una vida juntos, una familia y demás, en un estanque había una flor. Esa flor de la flor de no me olvides era una flor que puede estar tanto puede ser acuática como estar en tierra. Resulta que en ese estanque estaba esa flor de la flor de no me olvides. Esa flor de no me olvides, que también su nombre científico, a ver, su nombre científico está dentro de la familia de las Boraginaceas. Su género es el Myosotis, pero conocida como la flor de no me olvides, porque se dice también dentro de esta leyenda que la flor de no me olvides fue una flor donde a Dios se le había olvidado darle nombre a esta flor.
Entonces ya le había designado nombre a todas las flores y se le olvidó. Y esta flor le preguntó a Dios, ¿y por qué a mí no me vas a dar un nombre? Y supuestamente Dios le dijo, es que tú tienes una misión muy importante y de ahora en adelante tu nombre va a ser No Me Olvides. Esta flor, pues obviamente dicen que, se dice en esta leyenda que pues estuvo muy triste y era una flor solitaria. Dios le dijo, tú vas a ser una flor solitaria, no vas a poder tener amigos, no vas a poder estar en contacto con otras flores, porque tú vas a tener una misión y esa misión es la No Me Olvides. Es decir, que tú le vas a recordar a las personas que no deben ser olvidadas ni olvidarse de mí, que yo siempre voy a estar presente aún en su soledad. Por tanto, dentro de esta leyenda, pues se da la de la chica que estaba enamorada, bueno, que decía que todos los hombres eran indignos de ella. Y resulta que en esta leyenda, pues esta chica ve esta flor solitaria en ese estanque, en medio de un jardín, de un parque solitario, y le dice a su enamorado, si tú me traes esa flor que está en medio de ese estanque, sin que se rompa ni un pétalo, y me la das, yo prometo que me caso contigo y tengo los hijos que tú quieras. Por tanto, pues resulta que este chico, que también estaba enamorado de ella, se lanza a este estanque con todo y su ropa, ¿no? O sea, no se quitó nada de sus prendas, se lanza a este estanque, arranca esta flor para poder entregársela a su enamorada. Y pues resulta que entre esto, este chico no se dio cuenta que este estanque tenía plantas acuáticas que se sumergían y que por tanto pues se podía enredar en esas plantas al nadar. Resulta que este chico empezó a hundirse porque pues empezó a atorar, sus prendas se atoraban con las ramas de las plantas que estaban en el fondo del estanque. Cuando llega casi a la orilla del estanque, este chico únicamente alcanza a entregarle la flor a su enamorada y se va hacia el fondo y pues obviamente fue jalado por estas ramas y el enamorado pues se muere. Entonces esta flor de No Me Olvides tiene ese significado del amor eterno de Dios y hace referencia a el amor de los enamorados y que por eso en Alemania era utilizada, ¿sí? Era utilizada en los 14 de febrero, o es decir que esta flor era regalada hacia las chicas por parte de sus enamorados o de los esposos. Perdón. Para que ellas no olvidaran el amor eterno que se tenían. Ay, que esa leyenda sí me gustó, es muy bonita la leyenda. Qué lástima que pues algunos de nosotros no tenemos una personita especial, pero yo siempre he dicho, efectivamente, no estamos solos, estamos con nosotros mismos, el amor es de uno mismo y ya queda del otro si lo quiere y si no, pues a lo que sigue. Bien dice esta flor, no me olvides, no hay que olvidarnos de ese gran amor que tenemos dentro de nosotros y que si somos rechazados, pues total, ya habrá alguien más en la vida que sea intermitente o no sea intermitente, pero siempre recordando que el amor está en nosotros mismos y que el amor está en Dios. Ahora bien, ya para terminar el programa, porque ya me dilaté y tengo otras actividades que hacer, así como ustedes también me imagino que tienen actividades que hacer. Bueno, pues resulta aquí que dentro de este simbolismo, esta flor fue utilizada en el periodo de los nazis. Este es a lo mejor un dato innecesario para muchos, pero interesante porque como esta flor representaba el amor eterno, la vida, la unión de Dios, resulta que
para los masones o estas logias masónicas o estos pertenecientes a la masonería, cuando eran perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para no ser perseguidos y poder hacer sus reuniones o sus tenidas en este sentido, y para poder reconocerse entre ellos porque ya no podían hacer los saludos que tienen los miembros dentro de la masonería, empezaron a utilizar esta flor de No Me Olvides en sus ropas. Tanto hombres como mujeres se ponían esta flor al salir de sus hogares y con esa flor se identificaban quiénes eran los pertenecientes a la masonería. Ahora bien, dentro de su simbolismo, pues se encuentran muchos elementos y entre ellos esta flor de No Me Olvides, pues resulta que simbolizaba la lucha de la masonería contra el mundo y la lucha de ese amor fraternal en todo el mundo, porque representaba esa unión con Dios y que jamás se puede olvidar uno de Dios y que Dios no se olvida de nosotros. Ahora, en este sentido, pues es una manera que ellos utilizaban pues para identificarse y también representa la etapa del dolor y de la humanidad. También representa la luz en la oscuridad o la esperanza de la luz en la oscuridad. En este sentido, pues esta flor de No Me Olvides, por eso representa a ese amor eterno, ese amor sagrado de los enamorados. Ahora sí, ya para terminar esta parte, pues bueno, pues resulta como les decía, Gelasio primero fue el que prohibió estos lupercales y ya posteriormente pues se convierte en el 14 de febrero, donde pues resulta que en la Edad Media las parejas para poder contraer matrimonio necesitaban el permiso del regente de su ciudad o de donde ellos eran originarios. Por tanto, pues resulta aquí que en este sentido, estas mujeres la primera noche tenían que pasarlas con el regente, sin que ellas quisieran pasar esa primera noche. Por tanto, eran violadas por el regente o por el rey o por todo el regimiento de este regente la primera noche. Para evitar eso, hubo un sacerdote, o se dice que había un sacerdote, que llevaba a cabo o celebraba ceremonias clandestinas por las noches también para poder casar a estas parejas y que ya no pasaran esa primera noche con los regentes y que ya posteriormente, ya cuando se daban cuenta, pues estas mujeres ya estaban embarazadas. En ese sentido, pues resulta que pues este sacerdote fue descubierto y fue lapidado y después fue asesinado de manera pública y por tanto se le dio el nombre de San Valentín, que es con el que se sustituye a estos rituales lupercales que son el antecedente histórico de la celebración del 14 de febrero. Así que bueno, pues ya, ahora sí ya son 6:45 de la tarde y es momento de despedirme de todos ustedes. Gracias a los que pues fueron, vinieron, a los que les haya gustado, a los que lo vayan a ver más tarde, pues ya espero que más tarde yo lo pueda subir al canal de YouTube, porque ahorita tengo unas actividades que hacer, entonces pues ya será en la nochecita cuando suba en vivo, ya como podcast directamente al canal de YouTube para todos ustedes, ¿no? Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a los que fueron, los que vinieron, los que me acompañaron, espero les haya gustado este programita. Ya espero ya ahora sí ya hacer los programas que tengo por ahí
adeudados. Sé que me tomé unas semanitas, pero pues ya andamos aquí de regreso. Así que bueno, pues no me queda más que decirles que muchas gracias, pásensela súper bien. Pues mañana si lo celebran con su algo, pásenla genial, pues den gracias de que tienen una pareja, los que no tenemos, pues también demos gracias, recordemos esa flor, ahora sí esa flor de, la flor de no me olvides. Dios sabe por qué hace las cosas y si Dios no nos reúne con alguien, pues así nosotros hagamos todo por estar cerca de esas personas, pues ya no queda en uno. Así que pues regálense a ustedes mismos chocolates, lencería, juguetes, váyanse a ver una película, coman solos, tengan esa valentía de pasar su 14 de febrero solos o con su familia, no precisamente con una pareja. Así que pues pásensela bien, cuídense mucho, utilicen preservativos si es que no se quieren embarazar y algún otro método anticonceptivo. Yo no soy médico, no soy ginecóloga, pero sí me he tenido que informar y recuerden, la pastilla de emergencia o la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo. No lo pueden utilizar más de 3 ocasiones al año, ¿sí? No pueden utilizar esta pastilla más de 3 veces dentro de un periodo de 12 meses de 365 días que equivale a un año. Porque no es un método anticonceptivo. Para eso hay que ir con su especialista a que les recete un tratamiento hormonal anticonceptivo, el mejor indicado para ustedes, chicas. Hay preservativos, los preservativos no están muy caros. Hace tiempo no compro yo preservativos, pero sé que no son muy, muy caros. Y mejor cuídense si no quieren estar embarazadas y si se embarazan y no quieren a sus niños, acudan a mí. Yo voy a tener por ahí promociones para los que no quieran reconocer a sus hijos, los que no quieran dar la pensión. Yo andaré aquí para brindar esos servicios para todos ustedes, así que pues no me queda más que decir muchas gracias, ya estamos de regreso. Espero verlos pronto en otro programita más de su fanpage y programa de Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes. Más tarde, bueno, más tarde reviso sus mensajes. Pero ya de manera privada, mándenme inbox o WhatsApp y ya les proporciono el otro número. Que también es de la misma telefonía, pero ya les proporcionaré el otro número nuevo para que también estemos en contacto en ese. Este que tengo yo que está aquí en redes sociales, lo voy a ocupar meramente para cuestiones de trabajo. Entonces, voy a estar en contacto con ambos teléfonos, así que bueno, pues ya después les daré el nuevo numerito para que ustedes lo tengan. Así que pues muchísimas gracias, cuídense mucho, yo los veo pronto con otro programita más de Aequitas et Justitia per Humanis, así que